Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect. En la ruta de Noise, empezando el final malo. Bien, ya terminamos todo el bueno, las dos escenas reclinísimas. Y pues ya llegó el momento de ponernos sad. Pues, ¡arle duro! Bien, y estamos en esta pregunta en inglés. Do you want to feel even bitter? No sé si lo pronuncié bien, creo que no. Apesto en inglés. Pero bueno, nos interesa el español. ¿Quieres sentirte aún mejor? Pues sí. ¿Quieres rendirte? ¿Quieres descansar? ¿Quieres dormir? ¿No puedes levantarte? Yo así todas las mañanas. ¿Puedo dejar de intentarlo? ¿Puedo parar ahora? No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. ¿Yo qué? Oh. Tal vez estaba paralizado, pero por alguna razón no siento dolor. No comprendo el dolor, y ahora sí, tal vez estaba paralizado, pero por alguna razón no siento dolor. Porque no conozco el dolor físico, ni siquiera pude imaginar el dolor emocional. Era solo yo. Y por esa realidad, simplemente no me importaba. Pero siempre parecía ser un problema para todos los que me rodeaban. Flashback del pasado de Noise. ¿Cuándo fue que me di cuenta de que no podía sentir dolor? No lo recuerdo. Mis padres siempre fueron más estrictos que cualquier otra cosa, y eso me hizo arremeter cuando era niña. Ok, pero creo que tiene mucho volumen de fondo.
Dejémoslo así. A ver, mis padres siempre fueron más estrictos que cualquier otra cosa y eso me hizo remitir cuando era un niño, que eso ya había leído. No sé si fue por eso, pero... Incluso si mis rodillas estaban maltratadas, simplemente me limpié la sangre y se la mostré a mi madre sonriendo. Pensé que la cosa roja en mis rodillas se veía genial. Cuando mi madre lo vio, se puso rígida y me detuvo presa del pánico. La expresión de su rostro me hizo terriblemente feliz. Tal vez porque vi a mi madre, que generalmente era severa y sin emociones, lucir agotada. También hubo un momento en que me rompí la pierna después de caer por las escaleras sin cuidado. Pero no me dolió, así que caminé a casa así. Solo lo noté mucho más tarde, por lo que tardé más en recuperarme. Una vez me rompí el dedo cuando me peleé y se desfiguró porque lo dejé así. Es decir, de que no se lo trató. No hubo lesiones especiales aparte de esas y mi mano izquierda era solo un pequeño inconveniente. Mis padres notaron que algo andaba mal y me llevaron al hospital, pero no pudieron averiguar qué era. Tampoco sabían cómo solucionarlo, por lo que mis padres, lamentablemente, no pudieron hacer nada por mí. Porque yo no entendía el dolor. No podía entender el dolor de los demás. Así que no sabía cómo simplemente jugar cuando peleaba. Cada vez que mi compañero de juego lloraba, nunca podía entender por qué. Un adulto siempre vendría a proteger al otro niño y me diría esto. Discúlpate, no me importa si juegan, pero no puedes golpear tan fuerte al punto de que lloren. Lo suficientemente fuerte como para llorar. ¿Qué tan fuerte es eso? Nunca pude averiguar cuánto era. Antes de darme cuenta, me convertí en un punk que buscaba peleas todo el tiempo. Nunca he perdido una. Porque no tenía miedo de golpear a la gente o de que me devolvieran el golpe. Chale, no es la tenía difícil antes, ¿eh? Ay, perdón. Me duele el cuello. Normalmente, cuando las personas son golpeadas, retroceden por reflejo y tienen esta sensación natural de miedo. Duele cuando te golpean, y podían imaginar cuánto dolor tenía su oponente. Pero eso no tenía nada que ver conmigo, ya que no conocía el dolor. Como no me dolió cuando me golpearon, tampoco podía entender el dolor de mi oponente. Al principio pensé que luchar y jugar eran lo mismo. Cuando vi niños llorando de dolor, me preguntaba por qué lloraban por algo tan pequeño. Pero mientras luchaba, noté la clara hostilidad en los ojos de mi oponente.
No todo el mundo está jugando. Soy terrible. Estaba en shock. No sabía por qué me odiaban y pensaba como un niño. ¿Qué tengo que hacer para llevarme bien con todos? Hubo veces que me pregunté eso. Hubo momentos en que rechacé peleas, pensando que sería mejor dejar de buscarlas. Pero mientras seguía luchando, mi sentido de la culpa se desvaneció. Si va a ser así, entonces también podría ser lo mismo que ellos. Incluso si soy odiado, ¿por qué tengo que sufrir por ello? Cuando pensé eso, todos a mi alrededor me tenían miedo. No solo otras personas, mis padres también. Mis padres siempre fueron del tipo que se enorgullecía de su estatus, y creo que lo pasaron muy mal cuando yo seguía causando problemas. Por cierto, qué tierno era Noise de niño, dejándola fuera de que está lastimado, pero qué tierno. Solo mi hermano menor estaba preocupado por mí, pero mis padres nunca lo dejaron acercarse a mí. Mi hermano y yo éramos diferentes, porque él entendía el dolor. Cuando me rompieron los dientes en esta pelea que ni siquiera recuerdo, mis padres me arrastraron del brazo y me trajeron a esta habitación. Era diferente a mi habitación anterior y era perfecta, con un baño completo, una cocina sencilla y un refrigerador. Mi casa era enorme, así que mis padres parecían haber renovado una de las habitaciones vacías para mí. Esta habitación se volvió mi castillo. No se me permitió dar un paso fuera de eso, y pasé la mayor parte de mi infancia allí. Pocas palabras lo encerraron. Yo no estaba dispuesto a dar un paso fuera de él, y pasé la mayor parte de mi infancia allí. Ah, no sé, la realidad. Cuando me encerraron allí, grité y golpeé la puerta. Pero no importa cuánto tiempo esperé, esa puerta nunca se abrió. Una criada siempre traía comida y todo tipo de cosas, empujándolas a través de una pequeña abertura cerrada con llave en la parte inferior de mi puerta. Es que lo trataron como un prisionero prácticamente aquí. Fui tratado como un prisionero. Bueno. Aunque era mi familia. Lloré y grité, esperando que alguien me salvara. Me retorcí hasta que me lastimé y luego lloré aún más. Chale, pobre Noise. Pasé días así y luego me agaché exhausto. Pensé esto. Incluso si grito, nadie vendrá a salvarme. Me retorcí hasta que me lastimé y luego lloré aún más. Así que tengo que vivir solo. No. No. Viviré incluso si estoy solo. Eso es lo que pensé. Y luego se hizo realidad. Si viviera solo, no necesitaría a nadie más. Mi vida o mi muerte no le importaría a nadie más. Y la muerte de otras personas tampoco me importaría a mí. Ya se nos hizo emo ahí. El hecho de que era solo parte de la vida se volvió obvio para mí. Y luego la realidad de todo lo que me rodeaba se atenuó. Cualquiera que sea el aspecto de su cabello, el aspecto de su cara o lo que lleven puesto,
Todos eran iguales. Todos eran como muñecos para mí. No me importaba y no necesitaba hacerlo. Pero honestamente sabía quién era el más raro de todos. Era yo. Algo forzado fuera de este mundo. Bueno, esto sí es no tener nada de autoestima. Nada cambiaría si yo estaba allí o no. Vivir solo era lo mismo que estar aquí, pero al mismo tiempo no lo era. Está fuerte esta reflexión. Incluso más allá del dolor, la mayor parte de la sensación en mi piel está apagada. Lo único que puedo sentir es mi lengua. Tal vez fue una coincidencia, pero por alguna razón solo podía sentir esas sensaciones desconocidas cuando me mordía y retorcía la lengua. Cuando me hice perforaciones en el cuerpo, lo único que me dolía era la lengua. Nada más tenía sentido de tacto en la lengua entonces. Eso sí es raro. Pero bueno, que chulito, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben, con Dramática el Muerte tengo que ir lenta. A menos que deje de traerles gameplays un tiempo y le avance mucho a la traducción y ahora sí traerles aunque sea un video de media hora. Pero no sé qué me digan. Para el momento seguiré igual. Pues me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.